Des de fa més de 10 anys, el Banc de Sang i de Teixits ve guardadeu amb campanyes per a la donació de sang. Totes les donacions se separen al laboratori per obtenir tres productes diferents, globus vermells, plasma i plaquetes. Cada un d'aquests components sanguinis es transforma en un malalt diferent. Per això, una única donació de sang pot beneficiar a tres persones diferents. Normalmente la, el cupo son para suplir las necesidades en los hospitales sería de mil donantes, mil donaciones a, a, diarias. Un, se consigue entre 800 y 900, entonces dentro de que cabe siempre estamos un, un poco bajo de, lo, de la previsión, pero intentamos llegar cada, cada día. Bueno, aquí en Carlos de Dios siempre que hemos venido no ha habido ningún problema, siempre hay buena afluencia de donantes. ¿eh? Aparte de la donación de sangre, también ha llegó la opción a la donación de plasma, que tiene un procedimiento de extracción diferente. La donación de plasma consiste en sacar el, la parte líquida de la sangre que está que tiene componentes de proteínas y el procedimiento tarda 45 minutos en la camilla entonces es un procedimiento un poco más largo que el de sangre eh, puede, los requerimientos para donar igual que los de sangre es eh, pesar más de 50 kilos y encontrarse bien de salud y cuando pasen la entrevistas es que sepan que son 45 minutos de espera más que todo en la camilla El perfil del donant de sang més habitual és en les dones d'entre 40 i 60 anys.